Kochani, ya hemos llegado a Birkenau, Auschwitz II. Me estaba preguntando el balrobo en el camino desde Auschwitz I a Auschwitz II, o, perdón por mi pronunciación, Auschwitz Birkenau o Auschwitz II. Se llega, por cierto, en autobús, la propia guía te dice dónde lo tienes que coger, a las puertas de Auschwitz I, y te dice que hora llega y vas con todo tu grupo a esperarlo y nada más, y no tienes que, ni que pagarlo, es decir, que lo de llegar de un campo a otro es muy sencillo. Está todo súper bien organizado, pero me estaba preguntando el balrogo durante el camino en autobús, que es súper cortito, que cómo me siento después de la primera parte. Y digo, pues la verdad es que me siento que sé, como que sé mucho más que antes, y eso que es la segunda vez que hago este tour, pero también me siento como que no es lo mismo hacerlo. Ay, de es que está mi guía ahí ya, la de español. Me siento como que no es lo mismo hacerlo, hacer tú el tour y ver las cosas tú mismo que hacerlo, o sea, que verlo todo en un vídeo de YouTube, o en un reportaje, o en un documental, o en foto. Pienso que no es lo mismo, o sea, no se vive igual. Parada en Auschwitz I, entrar en algún lugar y veremos
costa. Vemos que dan de la calefacción que estaba en barracones dormitorios. Se construyeron 300 edificios para 100.000 prisioneros. Es en realidad una zona súper bonita, súper verde. Por lo menos ahora en esta época, en septiembre, está muy bonita. Este campo fue construido un poco más tarde que Auschwitz I, simplemente porque ya no cabían tanto. Y Auschwitz fue creado como un campo de concentración más. Sobre todo traían polacos, prisioneros de guerra, por diversas razones, por ser de la resistencia a los nazis, etcétera. Pero luego ya, por las posibilidades de comunicación que tenía la zona y tal, pues, y por lo grande que era, pues decidieron que Auschwitz fuera donde se concentraban todos los prisioneros judíos de diferentes zonas de Europa. Creció tanto que en 1941 decidieron ampliarlo y hacer este Auschwitz II. Para que os hagáis una idea, el 1 tiene unos 28 edificios y capacidad para unos... Ay, no me acuerdo cuántos, pero entre 700 y 1000 ponían en cada edificio. Y este, 300 barracones, con capacidad para 100.000 personas. Nos hemos explicado también que las mujeres las separaban en Auschwitz I en diferentes edificios que a los hombres, a los niños prácticamente, iba a decir mujeres y niños, pero a los niños prácticamente es que los mataban nada más llegar, decidían matarlos. Eso al principio, luego cuando construyeron este mucho más grande, a las mujeres y los niños los traían directamente aquí, no iban a Auschwitz I. Aquí había muchísimas más cámaras de gas, todo mucho más grande. Aquí también, por ejemplo, donde Josef Mengele hacía los experimentos con gemelos, con niños gemelos, no era en Auschwitz I. En Auschwitz I hacían otras cosas como esterilizar a mujeres judías para que no se propagara la raza, para que, pues eso, que no tuvieran hijos y acabar con la raza. Y también gitanos, etcétera, no solo judíos. Y aquí es donde allí los hacía otro médico, lo de las esterilizaciones, los experimentos que no sirvieron prácticamente para nada, para la medicina en general, sino que solo sirvió para la ideología nazi. Y luego aquí en Birkenau es donde Josef Mengele realmente hace su experimento con gemelos. No sé si sabéis que Josef Mengele se exilió a Argentina y vivió muchos años más. No pagó por sus crímenes. Pueden entender bastante bien la inscripción en ladino. Los judíos de 15 de España, entonces su idioma es como castellano antiguo y lo pueden entender bastante bien. El nivel estaba aquí más bajo, sí. Ahora veremos de más cerca las ruinas. En realidad casi todo lo que hay que ver está en Auschwitz I. Aquí quedan las ruinas de las cámaras de gas. Lo que pasa es que es interesante venir y verlo porque es donde la mayoría de personas, el 80%, directamente venía a morir. También me parece interesante decir que lo que nos cuentan en muchas películas es mentira, porque lo de cómo los mataban, digo, porque, aunque bueno, un detalle, pero no los mataban como... es verdad que les decían que iban a ducharse, les obligaban a desnudarse y tal, y hasta el último momento les decían que no, que vais a la ducha, que dejáis la ropa ahí en la percha correspondiente a vuestro número para recuperarla después. Y luego cuando entraban a ese supuesto baño a ducharse, estaba todo como si fuera un baño, con la ducha arriba en el techo y tal, para engañarlos hasta el último momento. Pero en muchas películas se ve como que caía el agua, o sea, en lugar de agua, caía el gas de las duchas, y no era eso así. El tipo de gas que utilizaban, que primero era un desinfectante o algo así, y después empezaron a experimentar en Auschwitz I y ver que era adecuado para matar a un montón de gente a la vez. Eso se lo echaban por unos orificios del techo y eran como cristales, y al bajar, al caer al suelo, al entrar en contacto con la temperatura, pues ese gas se evaporaba
digamos, y así, bueno, pues tardaban 15-20 minutos en morir. Parece que la gente que venía aquí a este campo a vivir, digo, entre comillas, la gente que venía aquí vivía en muy, muy, muy malas condiciones. Muchas mujeres de las que salían en las fotos del principio de Auschwitz morían en los meses de diciembre, enero y febrero. ¿Por qué? Porque morían de frío. Tenían esas chimeneas, son lo que quedan de los barracones antiguos. Fueron desmantelados por población aquí, por alemanes también y por los rusos que liberaron el campo. No sabían la importancia que iba a tener esto como para la posteridad, lo de conservarlo y tal. Y por eso hay tantas ruinas y no hay tanto conservado aquí en Birkenau. Pero bueno, es otro tema. La zona pantanosa se llenaba todo de barro, teníamos parásitos, insectos. La calefacción esa, ya digo, de las chimeneas no era suficiente para un barracón lleno de gente, unas 400 personas por barracón. Y pues eso, muchas mujeres, por ejemplo, morían simplemente de frío. Y esta es la zona donde decía que estaban las mujeres y algunos, solo algunos, porque muchos morían, algunos niños. Algunos de los niños que no morían de primeras los seleccionaban por ser gemelos para los experimentos de Mengele. Entonces no morían en un principio las cámaras de gas, sino que los mataba a él. O le provocaba una enfermedad a uno para que muriera y asesinaba al otro con una inyección y luego le hacía la autopsia al mismo tiempo y cosas así. Os recomiendo que hagáis este tour, sobre todo que lo hagáis guiado, con guía, ya sea en español, en inglés, si habláis y entendéis bien inglés. Yo lo he hecho en los dos, este es el segundo que hago. Y lo recomiendo sobre todo porque no es lo mismo verlo estar aquí. Me da la misma sensación en este campo que en el otro de Auschwitz. Lo mismo verlo así en persona, como estoy viendo yo ahora mismo los barracones, que verlo en un vídeo, tener la sensación de joder, esto lo he visto yo mil veces en películas. Y tú estás pasando, o sea, no es lo mismo ver en la cámara cómo se ve cuando tú estás paseando por aquí, cómo se ven los edificios, cómo se ven las alambradas. Oh, muy finish.